Una nueva jornada del Challenger de Perugia transcurría con total tranquilidad hasta que un argentino apareció en los primeros planos por una reacción negativa. Renzo Olivo, 193 del ranking mundial, se enfrentó al casajo Timofey 325 del ranking, por los octavos de final del certamen. Luego de un encuentro muy parejo que terminó con el asiático como vencedor por doble 7-5, el rosarino no pudo contener el enojo y decidió revolear la pelota que le quedaba en el bolsillo para descargar la bronca. Sin embargo, su disparo terminó siendo tan preciso que impactó en una ventana aledaña a la cancha de polvo de ladrillo y generó la explosión de un vidrio que asustó a todos los presentes. El cristal, afortunadamente, cayó detrás de la silla de Lampayer, pero el juez no sufrió ningún tipo de lesión. Por ahora, Olivo no realizó declaraciones respecto a lo sucedido, pero esperan que el circuito lo sancione con una suspensión o una multa económica por la inapropiada descarga. Tanto la autoridad máxima de la cancha como el oponente del argentino se quedaron inmóviles en el momento de los hechos. Además, todo fue filmado y la evidencia será utilizada a la hora de decidir la pena si el oriundo de Rosario deberá cumplir alguna pena. El video tuvo gran repercusión en las redes sociales y poco tiempo después del final del partido los cibernautas juzgaron al tenista por haber reaccionado de mala manera, aunque no es la primera vez que el jugador es noticia por una actitud de este tipo. En octubre del año pasado, en la ronda final de la clasificación al Challenger 80 de Barcelona, Olivo se medía ante el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera, y, luego de haber ganado un set cada uno, el rosarino caía 3 a 1 en el tercer y definitivo parcial. Fue ahí, cuando estaba por sacar con dos break en contra, explotó en una guerra verbal. Tras discutir con su entrenador, le pidió al umpire que lo expulsara en pleno partido y con la transmisión oficial, capturando la escena completa. Renzo actualmente ocupa el escalón 193 del ranking ATP, pero llegó a estar ubicado en el puesto 78 en septiembre de 2017. Como singlista ostenta dos títulos challengers: los de Santos y Buenos Aires, ambos en 2016, también tres como doblista, y supo ser citado a la Copa Davis en 2016, cuando Argentina se quedó con el título frente a Croacia en una serie que quedará para siempre en la memoria del tenis argentino. Loco,